Y aquí Jesús puso su mano. Pero tienen que traerlos escoltados. ¿Qué pasó? Una de las mezquitas más importantes para la religión musulmana. En la parte de arriba es donde se cree que fue crucificado. Y esta parte de acá. Aquí vamos a ir a la parte judía, que es donde está lo que quedó del templo que construyó Salomón. Esa, uy. ¿Qué pasó? Mi besito, ¿qué pasó? Pobre clave, yo la verdad que venía filmando y no la vi. Que fue lo único que quedó de la parte del templo que construyó el rey Salomón. Entonces aquí estamos entrando a la parte donde están los judíos y es el muro de los lamentos. Aquí antes de entrar al muro tienen que lavarse las manos. Only lady, only woman or men too? Men also. Men also. Okay, thank you. Bueno, ahora sí vamos hacia adentro. El Muro de los Lamentos, también conocido como el Muro Occidental, es un lugar sagrado ubicado en la ciudad antigua de Jerusalén. Es el principal remanente del antiguo templo de Jerusalén y es uno de los sitios más venerados por el judaísmo. Muchos judíos de todo el mundo visitan el Muro de los Lamentos para orar, reflexionar y lamentar la destrucción del templo. Es común que los visitantes o los judíos escriban pequeñas notas de oración conocidas como Kavitlach y las introduzcan en las grietas del muro como una forma de comunicarse con Dios. El Muro de los Lamentos es un lugar de profunda importancia religiosa, histórica y cultural para el pueblo judío. Lo único que quedó, el templo que construyó el rey Salomón. Acuérdense que ellos están esperando para construir el tercer templo. Una cosa que sí les voy a decir, que he sentido aquí en Jerusalén, hay muchas religiones acá. No sé, yo creo que para mí en mi cabeza y en mi mente lo más importante en realidad es la conexión que tú tengas con Dios. Yo soy creyente en Jesús, yo soy creyente en Él 100%. Entonces esa conexión es lo más importante, pero no he sentido esa paz que todo el mundo dice que sienten en este lugar, que es Tierra Santa. La verdad, no. Y yo sé que mucha gente me va a decir, pero Luis, ¿cómo tú vas a decir eso? Sí, me parece muy bonito y me parece muy lindo en realidad que aquí haya estado Jesús y que se haya vivido todo. Pero en esta parte adentro hay algo que no me cuadra para nada. Hay algo que no me hace sentir bien. Primera vez que yo siento eso en tantos lugares bíblicos que yo he visitado. Bueno, ya salimos de acá y vamos a ir a la parte de arriba, si no me equivoco, que es donde está la mezquita musulmana. Vamos a salir por acá. El calorcito no ha estado muy fuerte, la verdad, honestamente, ha estado normalito. Aquí vamos a entrar a la parte que es la parte musulmana. Ahora, nos estaban poniendo como problema para entrar porque nos preguntaron que si éramos musulmanes, que si éramos cristianos. Eso es lo que yo les estoy diciendo de todas esas peleas que hay en todo lo que es Jerusalén. Vine a hacer este video más que todo para que ustedes conozcan estos lugares, porque sé que hay muchas personas que me ven, que sí les encantaría venir por acá y visitar eso. Pero no es algo que me llamó mucho la atención y yo creo que yo voy a ser la única persona que voy a decir eso. ¿Por qué no? Honestamente tengo que decir lo que yo quiero decir y yo no me quedo con la boca callada. Aquí estamos en la mezquita más importante para la religión musulmana. Esta es la parte donde los judíos creen que van a construir el tercer templo, pero este es uno de los lugares más sagrados para la religión musulmana. ¿Sabías tú que los musulmanes también creen en Jesús y también están esperando a Jesús? Ahora, Mohammed les dijo que Jesús no era el Hijo de Dios, un profeta para ellos que vino 600 años después. Y para mí, honestamente, yo lo tengo que decir, alguien que no convivió con Jesús, alguien que vino 600 años después de Jesús, fue el que dijo que Jesús no era el Hijo de Dios. Ya ustedes me dicen qué piensan. Para mí, lo tengo que decir, están erróneos y vienen engañados lamentablemente por culpa de su Mesías. En la parte de aquí al lado se ve el cementerio de los judíos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ellos dicen que cuando regrese su Mesías, porque acuérdense que ellos no creyeron en Jesucristo. El Mesías de ellos no es Jesucristo. Entonces ellos están esperando todavía su Mesías después de Moisés. Ahí hay un cementerio. Se cree que cuando venga el Mesías de ellos, todos van a resucitar y van a venir hacia este lado. Entonces, ¿qué hicieron los musulmanes? Los musulmanes llegaron y les construyeron un cementerio exactamente donde queda la Puerta Dorada o la Puerta del Este. Porque según la Torá, ninguna persona santa o profeta puede pisar tierra contaminada.
y si es un cementerio el que está ahí, es tierra contaminada. Entonces, por ese motivo, no entrarían por ahí, por ese portón o por la Puerta Dorada. Aquí salimos de la parte musulmana y ahora vamos a ir para la parte cristiana. Vamos a mostrarle la vía dolorosa. Qué calorcito el que está haciendo, la verdad que sí. Muy importante traerse una botellita con agua o algo así porque la verdad hace bastante calor. Las personas judías, como ustedes pueden ver aquí, tienen cierto horario para entrar, pero tienen que ser custodiados. No pueden entrar todo el tiempo. No sé si es porque dirán, de pronto se pueden tomar el lugar, de pronto cualquier cosa, pero sí tienen que traer los escoltados. No voy a hacer toda la vía dolorosa, pero esta es una de las partes principales y tiene esto acá. Esta es la estación número 5. Y aquí Jesús puso su mano, se apoyó acá antes de ser crucificado por la vía dolorosa. Ahora, el último lugar que yo les voy a llevar es el lugar donde dicen algunas iglesias que está la tumba de Jesús y fue crucificado. Ahora, yo no creo que haya sido ahí porque Jesús fue crucificado fuera de Jerusalén. Y eso está dentro de Jerusalén. Pero vamos a llevarlo en todo caso para los que quieren ver y quieren vivir la experiencia. Ahora, yo los voy a llevar a la tumba, que según las descripciones de la Biblia, es el lugar donde está la tumba original. Pero esta que está acá los voy a llevar, pero no creo que sea. Así que acompáñenme que el recorrido sigue. Nos ayudan muchísimo si se suscriben, dan like y nos comentan qué otro sitio del mundo les gustaría visitar con nosotros. Por favor, apoyen también a mi esposa Claudia Carmona TV. De esa forma nos ayudan a predicarle al mundo que Jesús es el camino al paraíso. Gracias. Lo que estoy viendo es que esto está de subida. Imagínense cargar esa cruz de subida. Y esta es la estación número 7, donde él cayó por segunda vez. Y ya vamos a llegar al lugar del Santo Sepulcro. Y aquí vamos a terminar el video. Acuérdense de ver el video que yo tengo en la parte donde yo creo que es la tumba original de Jesús. Para mí esta no es. Además, no sé, tiene muchas cosas paganas. Tiene muchas imágenes, muchas cosas que en realidad no me llama la atención. Hay algo dentro de mí que no me llama la atención sobre ese lugar. Recuerden que si ustedes quieren viajar con nosotros y visitar todos estos sitios bíblicos, no se pueden perder de los tours que estamos haciendo por Tierra Santa, así que reserven su cupo. Y esta es la iglesia del Santo Sepulcro, una iglesia católica donde se cree que está la tumba de Jesús. En la parte de arriba es donde se cree que fue crucificado. Y esta parte de acá es donde las personas creen que aquí fue puesto después de la crucifixión. Y allí está la tumba. Aquí hay un poco de iglesias, aquí hay unas iglesias en un lado, una iglesia en el otro. Aquí voy a terminar el video y los dejo con la conclusión de que para mí este no es el lugar. Esta es la parte donde se cree que fue sepultado Jesús después de haber sido crucificado. Como les dije, ya ustedes sacan conclusiones y dicen si es acá, qué es lo que ustedes piensan. Ya aquí saliendo de este lugar, quiero decirles muchísimas gracias por haberme acompañado en este recorrido por la ciudad antigua de Jerusalén. Acuérdense que lo que yo les digo todo es cosas que yo siento y no me gusta quedarme callado en mi opinión. Ahora, lo que sí les voy a decir es, acuérdense que es la conexión que tú tengas con Dios, la fe que tú tengas en Él, hacer las cosas bien ante Él, seguir el ejemplo del mejor mentor de vida que es Jesucristo y no dejarte guiar por las cosas del mundo. Todos somos pecadores porque aquí ninguno se salva, es que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero sí les voy a decir que Jesús es el camino al paraíso. Y acuérdate que nomás hay un solo Dios, y ese Dios es Jehová. Jesús es el Hijo de Dios, mas no es un Dios. Él nunca dijo que era Dios. Entonces, pero por medio de Él podemos llegar a ese lugar soñado que es el paraíso. Hagamos las cosas bien, demos el mejor ejemplo de vida para nuestros hijos y llevémoslos por el buen camino. Quiero decirles muchísimas gracias. No olviden suscribirse al canal, opriman la campanita para cada vez que yo haga un video, ustedes sepan dónde voy a estar. Y coméntenme si ustedes piensan que yo estoy equivocado. Comenten lo que quieran, no pasa nada. Quiero escuchar su humilde opinión. Muchísimas gracias, aquí con Claudiña. No olviden suscribirse al canal de Claudia Carmona TV, que ella también tiene muy buenos videos por estos lados, en TikTok, en Facebook y en Instagram.